tardes, soy Rosy Muñoz, educadora. Mi cargo de base, educadora. He realizado mi trayectoria educativa en todos los niveles del sistema educativo y particularmente en la vida sindical he formado parte de la conducción del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación desde el año 88 hasta el año 95, en distintas gestiones. Quiero decir que no se puede empezar a hablar de una historia o de una semblanza de una parte de la historia sin contextualizarla en un contexto histórico y político en el que nos tocó desarrollar esa acción sindical. Y fue justamente, estoy hablando del año 88, fue justamente en una época donde incursiona en nuestro país y en nuestra América Latina el neoliberalismo. Un neoliberalismo que en el plano de la educación se expresó en dos o tres cuestiones fundamentales. Primero, en una fuerte flexibilización laboral, en una concepción resultadista de lo que debía ser la educación, en un sentido de entender la calidad de la educación más bien como un tema mercantilizado y de producción, que es lo que se está tratando de reavivar en estos días con la declaración de algunos funcionarios, y en el tema de la reducción o la retracción de derechos en pos de un supuesto mejoramiento de esa calidad de la educación. Dicho esto, debo decir que a partir del año 1992, el sindicato que asumimos, dos compañeras, una entrañable compañera como secretaria general, Raquel Bastidas, y yo como secretaria general adjunta, con un maravilloso equipo de trabajo argumentativo, consolidado, profesional en la práctica de la educación, donde mayoritariamente estaba conformado por mujeres, es decir, marca un hito importante en la historia de nuestro sindicato, porque un sindicato conformado mayoritariamente por mujeres fue conducido históricamente por hombres, salvo honrosas excepciones como la que estamos viviendo hoy, por ejemplo, donde al frente de la conducción está una compañera. Esto de tener una perspectiva de muchas mujeres dentro de un sindicato tuvo, por supuesto, sus pros y sus contras. Era incipiente, aunque ya era una historia mundial, el avance de las luchas de las mujeres por conseguir más derechos y por la denuncia de un sistema machista y patriarcal que no solamente se veía en las calles, en las casas o en la vida privada, sino también que era fuertemente cuestionado dentro de las instituciones educativas. En ese sentido, me parece, y que con esta perspectiva de género, se llevaron adelante acciones muy interesantes en relación a la protección de los derechos de las mujeres. Fue en la época en que se consolida para todas las trabajadoras de la educación de la provincia de Mendoza la ley que regula el derecho a acceder a la licencia por maternidad y a la franquicia por hora de lactancia. Qué increíble que hayamos tardado tanto en acceder a ese derecho. Lo tenían solamente las docentes que eran titularizadas, lo cual nos hace pensar de alguna manera que había una concepción de dividir a la docencia entre maestros de primera y maestros de segunda. Si eras titular, podías tomarte una hora de lactancia cuando tenías un bebé, podías acceder a tu licencia por maternidad. Eso nos parece que fue importante y que marcó un hito trascendental en la vida de las mujeres que mayoritariamente conformaban nuestro sindicato y nuestro gremio en la provincia de Mendoza. También quiero decir que una de las cuestiones importantes fue que los docentes y las docentes que accedían a cambios de funciones en la provincia de Mendoza y que el gobierno provincial en ese momento quería transferirlas a ser funcionarias administrativas de la Administración Pública Provincial, logramos que se reconociera
su papel preponderante dentro del sistema educativo, que permanecieran en un cambio de funciones educativas, pero dentro del sistema educativo. Jerarquizar, por ejemplo, los docentes de escuelas hospitalarias, de escuelas carcelarias, fue de las escuelas artísticas, incluso que la lucha después se retoma con los años, nos parece que era importante porque si bien son como fragmentos de sectores dentro del sistema educativo, son esos sectores que le dan mucha robustez al crecimiento del sistema educativo. En Mendoza y durante la conducción de Raquel Bastidas, se llevó adelante la primer convención colectiva de los trabajadores de la educación, no solamente la primera en la provincia, sino la primera en Mendoza, en el país, perdón. Y lo que tuvo de importante esta convención colectiva de trabajo, con las paritarias que se desarrollaron nuevas, es que se planteó una visión integral de cómo tratar los temas educativos en el marco de la paritaria. Y esto era excediendo el plano meramente salarial de condiciones de trabajo y condiciones de higiene y seguridad, sino que además de eso podíamos incluir el tratamiento en paritarias de temas concernientes a la formación docente y a la capacitación docente en servicio. Cuestión que parecía alejado del ámbito de una paritaria, porque hasta ese momento había una concepción de que en la paritaria solamente se discutían cuestiones reivindicativas y básicamente vinculadas con el salario y con las condiciones de trabajo. Es decir, este fue un salto absolutamente cualitativo. También a mí me gustaría mencionar, en la etapa de la conducción de Raquel Bastidas, en el periodo del 92 al 95, se hizo un concienzudo estudio estadístico sobre la salud laboral docente. La salud laboral docente, donde encaminamos esa investigación con el aval de la Organización Internacional del Trabajo, que luego fue ratificada con la presencia del magíster Trachtenberg, un licenciado que vino a ratificar el estudio que se hizo a través de la OIT, un enviado de la OIT. Logramos desterrar con ese estudio estadístico de la salud laboral docente la idea del ausentismo laboral docente. En ese momento se decía que los docentes de la provincia de Mendoza tenían tan elevado nivel de ausentismo que ese ausentismo deterioraba la calidad de la prestación del servicio educativo. Con esta investigación se logró quebrar esa situación y demostrar en la práctica que no era tal lo que se estaba aseverando desde el gobierno provincial y que en realidad la salud laboral docente y el ausentismo tenía que ver con tres causales fundamentales. Uno era relacionada con las enfermedades de cuerdas vocales, la otra con algunas enfermedades psiquiátricas que eran las menos y otras que eran con las enfermedades traumatológicas. Pero resulta ser que el gobierno de la provincia consideraba entre las licencias legales, que eran las licencias por maternidad, el ausentismo escolar. Esto lo revertimos y gracias a eso pudimos no solamente echar por tierra esta hipótesis de gobierno, sino que también crear al interior de nuestro propio sindicato un instituto médico de preservación, promoción y prevención de la salud de los trabajadores de la educación. Eso me parece que es vital. Y bueno, también nuestro asocio con, por supuesto, con nuestra entidad madre, que es la CETERA. La CETERA como confederación. Vieron que a veces uno nombra las cosas y dice la sigla y se olvida de decir que una confederación es algo, es un instituto que abraza a todas las entidades de base y que además pretende, como entidad madre o como entidad confederativa que incluye a todas las entidades de base, justamente aunar esfuerzos en políticas educativas que nos inviten a pensarnos como parte de una política nacional, independientemente de tener características particulares
cada una de las provincias de la Argentina. El avance que se hizo con CETER a nivel nacional y sobre todo en un hito que fue importantísimo, además de simbólico, cualitativamente importante y cuantitativamente puesto como demostración de la movilidad que tuvo, de la movilización que tuvo la docencia en ese momento, fue cuando gestamos en el año 88 la Marcha Blanca, que dio como resultado el 23 de mayo como Día del Trabajador de la Educación. En esa marcha, donde con Raquel Bastidas y otros compañeros de la conducción tuvimos el honor de organizar y de ir a cargo de la primera columna que salía de la zona de Cuyo, de acá de Mendoza, hasta llegar a Buenos Aires, donde tardamos 7 días en ese itinerario y mientras realizamos el itinerario se iban haciendo clases públicas en cada uno de los pueblos, y hacer clases públicas lo digo porque en el planteo que llevábamos como sindicato de base unidos a la Confederación General de Trabajadores de la Educación, estaba implícito la idea de comunidad educadora. Un momento que creo que fue un poco la que instaló un titular de un diario a través del periodista Liberti, era: no dejamos de enseñar, enseñamos a luchar. Con esa consigna salimos a las calles, dimos clases públicas, invitamos generosamente a la comunidad educadora, que es mucho más que quien está dentro de las instituciones, a sumarse a esa lucha, a esa reivindicación, hasta llegar a confluir en la provincia de Buenos Aires con las columnas que venían marchando de todo el país con la misma dinámica, con el mismo optimismo, con la misma militancia, con la poderosa fuerza que te da la lucha del conjunto, hasta llegar al Obelisco, porque no alcanzamos a llegar a Plaza de Mayo, hasta que llegamos al Obelisco y fue maravilloso encontrarnos las y los trabajadores de la educación en una síntesis de lo que era la política educativa reivindicativa en ese momento. La Marcha Blanca tuvo objetivos precisos, El primero era luchar por un salario unificado. En ese momento se le llamaba nomenclador. Un nomenclador unificado, a igual trabajo, a igual remuneración. Luchábamos por tener una paritaria nacional que se inició y desafortunadamente quedó solamente en el escrito. No se alcanzó a homologar. Se homologó en parte en la provincia de Mendoza con la Convención Colectiva de Trabajo y en Chubut en ese momento. Y el otro objetivo, el otro eje de la Marcha Blanca, que era también pedir por una ley nacional de educación que unificara también políticas nacionales en el marco de un concierto internacional que seguía pensando que la educación podía servir al propósito y sigue sirviendo al propósito de una educación que no someta, de una educación que libere, de una educación que proponga en un mundo en constante modificación la posibilidad de ser liberadora, de ser efectivamente la posibilidad de llevar a la práctica esto que nos decía Freire, ¿no? Nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres y las mujeres se educan entre sí mediatizados por el mundo. En ese contexto a nosotros nos parece que las luchas históricas llevadas adelante por los trabajadores de la educación son la pacheta o el mojón que se marca en la historia de nuestra provincia y en la historia de nuestro país, y que avanzan hacia seguir pensándonos no como grupos corporativos que luchan solamente por una cuestión sectorial, sino la idea de trabajadores y trabajadoras que luchan en conjunto con otros trabajadores y con otras trabajadoras en función de lograr un objetivo que para todos es común, es lograr más igualdad, más calidad, más justicia social. En ese momento me acuerdo que nos enfrentamos con la tremenda situación
de que el gobierno nacional y el gobierno provincial intentaban modificar nuestro régimen jubilatorio y pasar compulsivamente a los trabajadores de la educación a las AFJP. Y nos encontramos de pronto luchando por algo que creíamos que teníamos estabilidad, que era tener una caja de reparto solidario, tal cual, es textual, una caja de reparto solidario que fuera pensado a partir de los trabajadores que aportaron toda su vida para solidariamente poder subsidiar a aquellos que ingresaban o que se iban luego del sistema. Esa lucha también nos tocó encarar. Y nos parece que, bueno, que fueron momentos sumamente importantes, el tema del centro de capacitación pedagógica que se armó en este sindicato, el gran orgullo de haber sido parte o miembro integrante de la paritaria provincial, miembro titular de la paritaria provincial, haber sido congresal en la CETERA, donde tuvimos la posibilidad de reunirnos en discusiones profundas, acaloradas a veces, disruptivas en otros momentos, pero eran las voces de todos los compañeros y compañeras que confluían en un espacio común, que aun cuando decíamos que teníamos los mismos sueños y los mismos horizontes, esos sueños y esos horizontes había que ponerlos, por lo menos en la palabra, en una puesta en común, para ver cómo seguíamos y para entender también que así como las luchas de hoy tienen que ver con las luchas que las precedieron, en las luchas en las que nosotros tuvimos, también nos precedieron otros, también nos precedieron otras. Y solamente entendiendo que somos parte fragmentada de una historia también fragmentada, es donde creemos que podemos contribuir a que la educación en nuestra patria, la educación en nuestra América Latina, la educación en nuestro continente, avance a eso que soñaron San Martín, O'Higgins, Bolívar, aquellos que Belgrano, que pensó la educación no en términos mercantiles, sino en términos de distribución equitativa del conocimiento. Hoy tenemos ley después de haber peleado fuertemente contra una ley federal de educación que era de corte empresarial y mercantilista, pero que fue votada, sin embargo, con el consenso del Congreso Nacional, pero no con consenso social. Esa ley duró poco porque no tenía consenso social, pero llegamos a la discusión de una ley nacional de educación que me parece que una de las cosas más importantes que incorporó en su texto legal fue la adhesión a normas internacionales, a pactos internacionales de derechos humanos. Incluyó la Ley 26.061 de Protección Integral de Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes, que andaba por cuerdas separadas de lo que era la educación y que ahí se pudo incorporar. En este momento me parece que es importante pensarnos en un ejercicio activo de esa normativa que le dio cuerpo al sistema, pero que en tanto normativa sirve si somos capaces de acercarlas al país real para que se provoque el verdadero cambio cultural. Si una norma no se robustece, no se dinamiza con el aporte de la experiencia de la vida cotidiana de todos y todas los que somos sujetos de la educación, es una norma que queda solamente en un papel muerto. Así es que seguimos luchando por más y mejor educación, por más y mejor educación pública, gratuita, obligatoria, laica, de calidad, democrática y latinoamericana. Recuerdo también los plenarios en la Asociación de Vox. Eran maravillosos porque la verdad es que eran multitudinarios. Que las y los docentes nos pudiéramos reunir en un lugar
donde prácticamente la participación del resto de los sindicatos no tenía un espacio tan grande para la reunión, donde venían compañeros de todos los rincones de la provincia, de todos los departamentos, porque no era solamente representantes de la zona sur. No, venían compañeros y compañeras de Alvear, de San Rafael, de Malargüe, del Este, del Valle de Uco. Bueno, eso era impresionante, pero además porque había una participación muy democrática en nuestro plenario. Porque podría pensarse que siendo plenarios tan multitudinarios, la posibilidad de tener voz en ese plenario, haciendo planteos que traías como mandato de las instituciones educativas, iba a ser casi imposible. Y sin embargo, lográbamos una dinámica de participación, de conversación, de respeto y de apertura y circulación de la palabra que hacía posible no solamente el debate, sino también llegar a resoluciones que le dieron mucha solidez a las decisiones colectivas que se tomaron en el sindicato. Fueron épocas de mucha gloria, de mucha calle, de mucha conversación, de mucha efervescencia, y veníamos justamente de recuperar un sindicato, y cuando decimos recuperar, decimos recuperar nada más y nada menos de quienes truncaron la historia de nuestro país, que fue una dictadura militar, que le dio, entre otros, al corazón de donde creían que se producían las transformaciones culturales, que eran los espacios educativos. Recuerdo yo, en ese tiempo, la denominada Operación Claridad, que nos prohibió leerles a nuestros estudiantes el libro El Principito, Los Cinco Dedos, Un Elefante Ocupa Mucho Espacio, que nos prohibía cantar, que eliminó un libro del listado de los libros de secundaria que era de física y que se llamaba La Cuba Electrolítica, porque en el medio del título decía Cuba. Decía Cuba. Digo, bueno, sin hablar de la cantidad de libros que se quemaron, de los docentes y las docentes desaparecidos a lo largo y a lo ancho de nuestra provincia. Nosotros acá recordamos a Angelita Moyano como una de las fundadoras del Sindicato del Magisterio y a todas las compañeras y los compañeros, algunos desaparecidos, desaparecidas, pero también a otros que sufrieron cesantía, que sufrieron el exilio y algunos que sufrieron cárcel. Nosotros en nuestra conducción de Raquel Bastida tuvimos el honor de trabajar con una compañera sobreviviente del Plan Cóndor. Y bueno, son cosas muy fuertes. Por eso, cuando incluso participé del pasaje de nuestro sindicato y de la confederación de la CETERA, de la CGT a la CTA en formación en ese momento, porque pensábamos en otras líneas de lucha y de trabajo y decidimos firmar el acta de pase a la CTA, fue también una nueva forma de denominar la política sindical. Una forma de denominarla que tenía un nivel de horizontalidad mucho mayor contra el verticalismo que venía ejerciéndose de la CGT y una posibilidad de vislumbrar nuevos horizontes. Siempre perfectibles, porque la verdad que las organizaciones, así como no se crean de una vez y para siempre, cuando se crean hay posibilidades de modificaciones en tanto vas caminando con otros compañeros. Pero siempre que hablo del sindicato, hablo, a pesar de los conflictos, de etapas de mucha felicidad, de etapas de mucho optimismo político y de mucha obstinación militante.